bienvenidos, bienvenidas a todos, a todo y todas. En el video, el video de hoy, le voy a mostrar cómo descargar e instalar el Tor para a Windows. Bien, el Tor es un navegador, yo lo llamo, lo considero y como muchos lo interpretan también, un navegador superior, profesional, en ámbito de seguridad, ok, anti-rastreo. Entonces, para poder descargar e instalar el Tor, lo que tenemos que hacer es dirigirnos, abrir cualquier navegador que ustedes utilicen, y escriben Tor o browser, también pueden poner, y le seleccionan la primera opción, como le estoy mostrando aquí. Pero yo lo estoy abriendo en en Microsoft Edge, pero yo lo puedo abrir en cualquier navegador. En este caso estoy abriendo el DuckDuckGo y voy a escribir Tor acá a través del DuckDuckGo. Me muestra la primera opción, le selecciono la primera opción, ok, y luego me muestra otra ventana. Aquí voy a cerrar porque no es necesario, como tengo Brave, instalado el Brave, y el Brave está vinculado con el Tor, por esa razón es que me abre una ventana específica de Brave, pero no es necesario, pueden abrir ustedes de cualquier navegador. Yo voy a decir, para poder desinstalar, lo que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice Download Tor Browser. Pero qué sucede, que ustedes cuando le dan clic aquí, el tamaño de archivo pesa a algo de 90 megas el tamaño. Entonces eso demora para realizar la descarga. Le damos clic en el Download Tor Browser y tenemos, lo va a mostrar otra ventana donde tienen que seleccionar para qué tipo de sistema operativo. En mi caso es Windows 11. Entonces tiene que seleccionar y le dan clic en Download Windows. En mi caso yo lo tengo descargado, porque eso demora, toma un tiempito para que descargue, como le digo, pesa 90 megas. Entonces cuando le dan clic ustedes acá, ya le empieza a, le voy a dar clic ahí para mostrarles, y me va a mostrar una ventanita en donde me vuelve a preguntar que si quiero descargar el instalador del Tor, ok. Aquí por ejemplo me muestra aquí la ubicación donde quiero guardarlo, pero yo lo voy a cancelar porque ya me muestra ahí que tengo, yo lo voy a cancelar. Entonces igualito, si yo instalo de otro navegador, por ejemplo le doy clic aquí o donde sea, me va a mostrar otra ventana, pero igual lo mismo es. Entonces si ustedes lo instalan de repente desde otro navegador, igualito, solamente siguen la secuencia. Ahorita en Brave, por ejemplo, Tor, estoy abriendo desde Microsoft Edge, voy a abrir acá y le doy clic aquí, selecciono ventanas. Y acá es distinto, mira, en la parte superior me muestra una ventanita donde quiero guardar. Entonces usted tiene que seleccionar y estén seguros que donde, si lo han seleccionado correcto la ubicación. Listo. Entonces yo voy a cerrar aquí. Voy a cerrar y voy a proceder a cerrar el explorador. Y voy a abrir el explorador de archivos y voy a descargas. Y en descarga voy a seleccionar el instalador Tor Browser Installer. Le doy clic en sobre el Tor, el archivo, ejecutar como administrador. Y esperamos un momento. Esto también le damos, presionamos el botón sí. Acá por defecto me muestra alfabeto español. Le damos OK, instalar. Y empieza a realizar la instalación ahí. OK. Y aquí nos va a empezar a crear una carpeta en nuestro escritorio, una carpeta específicamente de Tor Browser. Ok, eso el Tor no instala en la gestión de herramientas y programas, no lo instala, solamente lo instala, crea un icono y una carpeta en nuestro escritorio. Le doy terminar
y me va a abrir la ventana de Tor. ¿Okay? Entonces, a continuación, aquí me muestra qué es lo que debo hacer. Si yo quiero que al inicio, cuando inicie mis actividades en mi laptop o en mi PC, quiero que me muestre por defecto el Tor, iniciar sesión de Tor por defecto, debo seleccionar aquel check, darle check aquí, activarlo. Y si no, lo dejo por defecto y cada vez que ingrese al Tor, me va a preguntar qué es lo que quiero hacer, configurar la conexión o conectar de frente. Si me voy a configurar la conexión, debo yo aquí realizar establecer las configuraciones como es que yo quiero darle funciones al navegador Tor. Ok, habilitar funciones. Ok, entonces yo voy a cerrar aquí y le voy a dar continuar, el botón continuar. El Tor por defecto ya va a ser la conexión. Ok, y pues alguno puede salir algún mensaje. Dice navegador Tor cambió el idioma a español basado en el idioma de tu sistema. Ok, porque mi sistema está en idioma español según mi región, pero si desean ustedes pueden cambiarlo a inglés, ¿no? O dejarlo por defecto en inglés cuando les pregunte. Entonces aquí ya dice, eres nuevo en navegador Tor. Y ya por defecto me muestra acá el navegador DuckDuckGo porque Tor trabaja con DuckDuckGo ahí mano a mano, ¿ok? Si yo soy nuevo, por ejemplo, le doy acá, eres nuevo en navegador Tor, le voy a dar comencemos. Y eso me permite hacerme una simulación de ayuda, como debo solamente darle clic, clic, nada más, siguiente y siguiente. Y el sistema del Tor, por defecto, ya me hace la guía de configuración. Aquí dice cambiar su configuración de idioma a inglés. Ok, yo le voy a confirmar. Ustedes ya lo pueden dejar decir que no o sí. ¿Vale? Yo lo estoy configurando a inglés, pero el sistema por defecto me va a volver a cambiar seguramente a español. Me dice, prueba los servicios de Cebolla. Hay un servicio más privado. Versión más privada y seguro de estilo disponible. Le voy a decir que priorizar los sitios de Cebolla. ¿Ok? Para que sea mejor. Entonces, de esa manera, yo le estoy asignando, dando permisos al Tor que realice las funciones más seguras. Bien, entonces aquí ya listo. Ya está listo. Yo voy a cerrar aquí. Voy a cerrar y voy a proceder a realizar navegaciones. Voy a escribir Jacalic como una demostración. Y me voy a ir a la parte superior para mostrarles. Me voy a la parte superior y acá arriba. Por ejemplo, nuevamente le voy a mostrar, acá voy a actualizar, ¿vale? Voy a actualizar mi ventana y de todas maneras acá me dice navegador Tor cambió el idioma español basado en el idioma del sistema, listo. Si deseo puedo cambiar acá, listo. Pero en la parte superior vamos a dirigir, voy a mostrarles en la parte superior, en el lado de donde está el buscador de la URL. Hay un candadito y al costado hay otro, un icono. Ahí está, dice circuito Tor. Primero vamos a seleccionar, verificar por el candadito. Dice conexión segura, listo. Al costadito vamos a darle clic en circuito Tor. Ahí está un circuito. Y fíjese que aquí está el proceso de la conexión. ¿Cuál es el procedimiento que ha hecho Tor para poder mostrarme ¿no? la información? Dice, está este navegador, Estados Unidos, UAR, Estados Unidos, Alemania. DuckDuckGo.com. Bien, entonces ahí está. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo me voy hacia abajo, normalmente ustedes cuando entran un navegador en Google Chrome o otro, ¿no? Microsoft Edge, les muestra, o cuando entran en Google Chrome, perdón, a Google, a buscar en Google específicamente, les muestra en la parte de abajo ubicación de seguimiento, según IP. Aquí abajo no me muestra nada, pero ¿qué pasa? Que si yo abro por ejemplo,
En Microsoft Edge y empiezo yo a buscar Jacalic. Jacalic. Y en la parte de abajo me va a buscar, me va a mostrar. En este caso creo que no mames, porque yo lo tengo configurado como seguridad, como tercera seguridad protegida, ¿no? Avanzada. Pero si yo abro, por ejemplo, Microsoft, Google Chrome, ¿no? Jacali, por ejemplo, aquí. Jacali, y me voy a la parte de abajo. En la parte de abajo me dice Lima a través de tu dirección IP. Aquí me dice que me está mostrando, me hace seguimiento a través de mi ubicación, dirección IP de mi PC, ¿okay? O de mi internet, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Igualito en Microsoft, en Edge también igual. El Google no. El Brave, Brave sí también cuando te entras a Brave y te entras a Google, www.google.com, le doy Enter y voy a buscar Jacalic, Enter. Y en la parte de abajo me va a mostrar la ubicación. Dice Lima, según tu actividad anterior. ¿Ve? Me muestra la ubicación. Entonces, por esa razón es que yo les quería mostrar. Entonces, ese es el detalle que hace los puentes. Y aquí ya no me muestra mi dirección IP, mi ubicación, nada, sino que es otra IP del propio Tor. Hace puentes, ¿ok? De esa manera nosotros nos sentimos seguros, protegidos, ¿okay? Pero hay que tener cuidado en la forma que utilizamos el Tor, ¿okay? Eso es recomendable. En Tor hay de todo para todo. Entonces, eso es una observación de recomendación que les quiero dar. Hay que saber utilizar el Tor porque Tor es seguridad profesional para todos los que desean protegerse. Listo. Entonces, eso es de todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.